tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de los temazcales. No solamente vamos a hablar, vamos a ir a buscar temazcales. Estamos en esta zona que se encuentra entre los estados de Puebla y de Tlaxcala, debajo de la Matlacoyetl, que es la Malinche, y vamos a buscar temazcales tradicionales. Hago una aclaración, no vamos a hablar acerca de los temazcales que están en las zonas turísticas y que están hechos para practicar yoga, para tener meditación, etc. Tampoco vamos a hablar de los temazcales que se utilizan para ingerir sustancias o plantas de poder como la ayahuasca o los hongos. Esos temazcales, esperemos después hacer un video más a profundidad sobre ese tipo de temazcales. En esta ocasión vamos a hablar sobre temazcales tradicionales, que son los temazcales que encontramos en las casas de la gente común y corriente, en las comunidades, en los pueblos, y que utilizan para convivir, para bañarse simplemente como un día cotidiano, y sobre todo que utilizan las mujeres que acaban de tener un bebé. De esos temazcales vamos a hablar. Prepárense, estén listos, ojalá les guste este video de temazcales tradicionales. Los temazcales son baños de origen prehispánico, construidos generalmente de piedra, algunos son circulares, algunos también son cuadrados. La fecha en la que se festeja a los temazcales, en los que tienen su celebración, es el día 24 de junio. Ese día se le adorna con papel de china y se adorna también con globos, y también se le ponen en ocasiones o en algunos lugares algunas milpas. El 24 de junio, el día de San Juan, es el día en que se conmemora y se hace su fiesta a los temazcales, que tienen todo su origen. Las deidades que son de temazcal son Yoltisic y Temazcaltesi, que nos hacen referencia, por supuesto, a Tonantzin, porque entrar a un temazcal es como regresar al ombligo de la madre. Es entrar en la tierra y volver al origen. Y también hace referencia a Coatlicue, el temazcal en sí. Volver al origen, volver a la tierra, volver al vientre materno. Hola amigos, vamos a dar continuidad a la visita de los temazcales, pero antes de eso vamos a comentar algo muy importante. El temazcal es visto, o más bien concebido, como el vientre materno y volver al origen. Sin embargo, en algunas regiones, en algunas partes de nuestra región, por ejemplo en San Pablo es considerado como la abuela, en cambio como la madre. Cabe señalar que, sin embargo, es un punto de referencia en donde los familiares, abuelos, tíos, primos se reúnen tanto para convivir como para sanar dolencias tanto físicas como emocionales. Los invitamos a tener esta experiencia y acompáñenos a seguir viendo este video. Bueno, pues estamos listos para salir a buscar temazcales. Por supuesto encontramos una gran cantidad de temazcales, pero pues lógicamente no podemos meterlos a todos, únicamente elegimos algunos. En este, por ejemplo, que tenemos aquí en la imagen,
se ve esta parte que es el techitle, que toda esta especie de trompa que va del exterior hasta el interior del temazcal y en el cual se coloca la leña para poder calentar las piedras que conforman el temazcal. Y después arrojarles lo que se le llaman tlacas, que es el agua a las piedras para que de ellas emane el vapor y así poder generar este baño de vapor que tiene. Aquí tenemos el techitle. Este es un techitle, es como de barro, entre barro y algunas partes está compuesta por cemento. Aquí es donde se introduce la leña para calentar el temazcal. Se utilizan muchas hierbas para poder usarlas dependiendo para lo que se requiera hacer uso del temazcal. Se utilizan muchas hierbas, por ejemplo, el abedul, el pirul, la manzanilla, el xicastle, la sábila, el marrubio, árnica, zompanic, etc. Este es el temazcal que acabamos de ver. Tuvimos la oportunidad de verlo encendido. Estaban calentándolo, preparándolo para hacer uso de él. Este otro temazcal que encontramos está prácticamente olvidado, se encuentra en medio de un jardín de una casa. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo está prácticamente cubierto de jardín de milpas, pero tiene ya mucho tiempo. Nos comenta que tiene 60, 70 años de cocido. Bueno, a lo mejor no tanto tiempo, pero es de los más antiguos que encontramos, porque afortunadamente se siguen construyendo temazcales. Todavía de tiempo para acá, 30, 20 años, incluso aquí hay quienes construyen temazcales actualmente. Encontramos muchos en los patios de las casas, y la gente lo utiliza, pues, como habíamos visto, para poder convivir, sobre todo para convivir con los familiares. Una sesión fuerte de temazcal, de un baño de temazcal, se puede perder incluso hasta 2 kilos, de los cuales son pues, kilo y medio de agua. Lo importante es que también se pierden las toxinas, como por ejemplo el ácido úrico, el ácido láctico y cloruro de sodio. Los temazcales en tiempos prehispánicos fueron hechos muchos con sentido ritual, y muchos otros pues eran como los baños actuales, los temazcales actuales que hay en las comunidades y las casas de los pueblos. Pero cuando llegaron los españoles los prohibieron. Sin embargo, un poco más adelante, construyeron dentro de los hospitales novohispanos temazcales para que la gente se curara más rápido. Pues se reconoció de esta manera sus beneficios terapéuticos. Los temazcales se utilizan actualmente para muchas cosas, sobre todo en las ciudades y en los centros turísticos, pero básicamente, por todos los usos que se les da, es para las mujeres paridas. Es el uso más común que se le puede dar, digamos, como terapéutico, además de los otros, ¿no? Pero ese es el uso que más se les da a los temazcales, porque las mujeres que tuvieron un bebé recientemente dicen, pues comentan que sus huesos se aflojan y pueden padecer osteoporosis y otras cuestiones. Entonces, con el temazcal sus huesos vuelven a su origen, como están sus órganos también. El temazcal tenemos aquí en las imágenes. Nos cuentan que ya tiene más de 100 años. Actualmente estaba cubierto totalmente por la vegetación y se encuentra prácticamente unos metros de la calle. Es un temazcal muy antiguo, pero que ya no se usa. Está siendo olvidado. Pero bueno, afortunadamente todavía se encuentra ahí, cubierto por la maleza, prácticamente sin cadena. Y sí, nos dieron la oportunidad de entrar a un temazcal, aunque no lo encontramos encendido, pero nos dio la oportunidad de entrar a uno de ellos para poder sentir el ambiente de estar dentro de uno de ellos. Posteriormente haremos videos de temazcales ya en función y de los sentidos rituales, etc. De momento nos dejaron entrar a este temazcal que estamos viendo en este momento. A pesar de que nos pusieron una vela, pues en un inicio no se veía prácticamente nada. En oscuridad, y pues se tiene que hacer uso de una lámpara, ¿no? Para poder poder ver más o menos lo que es. Este temazcal realmente no es viejo, es un temazcal que tiene aproximadamente 40 años, es prácticamente nuevo, tomando en consideración los temazcales que hay de muchísimo tiempo atrás.
esta parte, aquí va la leña, donde se mete la leña, todo lo que va a hacer el techitle, que va desde ahí hasta el exterior, y donde se arrojan las tlacas, que son para poder calentar el interior del temazcal y así tener el vapor. Aquí tenemos, si se puede apreciar, también tenemos lo que se le llaman las ojeadoras de estas son, que es con lo cual la gente que está muy acostumbrada al vapor de temazcal calienta estas varas de las milpas, y con estas se aplica mayor calor en el cuerpo, y son las que más se aplican a las mujeres que recién acaban de salir de la labor del parto, bueno, no, que tienen días de haber dado a luz. Esas se usan para poder tener más calor y poder de esta manera regresar a la mujer su consistencia ósea y también así como muscular que tenía antes de, pues incluso del embarazo, ¿no? Y acomodar en su lugar el hígado, los riñones y todos los órganos internos. Ese es un ambiente místico el que se vive dentro de un temazcal que estamos viviendo ahorita. Esperamos pronto hacer más videos sobre estos, sobre un temazcal de otra manera. De momento fue como una introducción, esperemos que les haya gustado el video. Poco a poco iremos mandándoles más contenido. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias.